En Puno, los médicos piden no solo la renuncia del ministro, sino también la del director regional de salud, Percy Cela. El funcionario aludido señaló que no dejará el cargo al considerar que viene trabajando a favor de los pobladores de la región. En esta región continúa la huelga de la Federación Médica. Según el gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno, dicha medida es contra el ministro de Salud. Yo creo que en cualquier momento, amigo periodista, yo le voy a hacer llegar a su despacho de cómo el ministro de Salud se limpia las manos con el MEF para no pagar las aetas. Sin embargo, el presidente del Cuerpo Médico del Hospital Manuel Núñez Butrón aseguró que ellos no suspenderán su lucha si es que no es destituido el director regional de salud. Tenemos una problemática local que tampoco está siendo observada y ese es nuestro principal punto de vista en este momento. La incapacidad de las direcciones que han colocado a dedo por no haberse hecho con nombramiento, por no seguir un plan de trabajo adecuado. Por su parte, el cuestionado funcionario señaló que él no renunciará al cargo porque considera que ha obtenido importantes logros a favor de la salud de los pobladores de la región. Hemos involucrado tanto al gobierno regional como a los gobiernos locales para lo que significa el mantenimiento o equipamiento del primer nivel de atención. Hay una serie de deficiencias y justamente en esto estamos trabajando.